Bienvenidos a Templo Esmirna. El Señor les bendiga. Mandamos saludos desde nuestra iglesia, Templo Esmirna. Vamos a dar inicio a nuestro servicio online de esta tarde. En esta hora vamos a iniciar, voy a leerles el Salmo 62, del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira con su boca, bendicen pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Así vamos a orar para dar inicio a este servicio. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos, Señor, estar aquí alabando, exaltando tu nombre. Gracias por la vida de todas las personas, Señor, que están en casa en este momento. Te pido que abra sus corazones, Señor Jesús, para alabarte y exaltarte donde ellos estén, en el coche, en donde ellos estén escuchando, Padre bendito. Gracias te damos porque usted nos permite tener un día más y estar saludables. En el nombre de Jesús damos inicio, te alabamos y te bendecimos. Así dejo el lugar para el grupo de alabanza. Ayúdeme a cantar en esta hora, en esta noche donde usted se encuentra. Vamos a decirle: Señor, yo creo en ti, yo creo en tu palabra y lo que harás en mi vida. Creo en ti, Jesús, y lo que harás. Diga conmigo: quiero levantar, Señor, quiero levantar a ti mis manos, Jesús, Señor, en este lugar de tu presencia. Usted cree conmigo, confiese diciendo: creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás.
hermoso Señor, en este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que están. Una vez más, diga conmigo, quiero levantar, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia, descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Una vez más diciendo todos. Levantamos un clamor.
lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto brote río. Sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Tú mereces, Señor, nuestra alabanza y oración. Por eso decimos una vez más: hosana, hosana, hosana. Una vez más, diciendo todos: hosana, hosana, hosana al Rey. Repitiendo todos, diciendo: hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Una vez más, confiésele a Dios diciendo: hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Oh sí, Señor, vamos a decir en esta hora que tú mereces la gloria. Tú mereces gloria y honra, Señor. Como tú.
Señor, no hay otro como tú, Padre, en esta hora. Glorificado sea tu nombre en todo lugar, Señor. Bendiciones, gloria a Dios por este tiempo que nos permitió alabarle y exaltarle. Esperamos que se hayan gozado. Queremos recordarles, ustedes si quieren hacer una aportación para nuestra iglesia, en la pantalla está la información, así que usted puede tomarla de ahí para que si gusta apoyarnos, o cualquier petición de oración también, estamos dispuestos para que usted nos mande un mensaje y poder orar para ustedes. En esta hora voy a dejar el lugar a nuestro pastor para que traiga la palabra del Señor. Dios les bendiga una vez más a todos ustedes. Feliz Día del Padre para los hermanos aquí en Estados Unidos. Sé que los que nos están viendo en América Latina ya lo celebraron el día 17 de junio. Felicidades para todos. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor y estar juntos a través de estos medios para así edificarnos en nuestra vida espiritual. En este momento quiero que tengamos una palabra de oración para encomendar este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias en este momento por la vida, por el gozo, por la paz, por tus bendiciones, por tu cuidado hacia nosotros, por habernos dado, Señor, el regalo de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos en este momento y pedimos tu asistencia y tu bendición durante estos momentos. Gracias, Señor. Amén. En esta oportunidad, esta tarde, yo quiero hablarles sobre el tema, el don de la salvación. Quiero que leamos la palabra del Señor para iniciarnos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 6. Y dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hay personas que desean un cambio en sus vidas. Quieren ser transformados, están cansados de la forma en que están viviendo. Sin embargo, no están dispuestos a vencer los obstáculos. Hay obstáculos personales, familiares, sociales, raciales, religiosos y otros que sirven de impedimento para que aquel deseo se convierta en una realidad. El relato bíblico, el cual ya hemos dado lectura a una parte en esta oportunidad, nos habla o nos presenta a un hombre con muchas desventajas. Aparentemente, este hombre tenía muchos problemas por su condición. No era tan fácil para él poder recibir la salvación y la aceptación de la sociedad. Sin embargo, su fe y su conversión al Señor le dieron la victoria, recibiendo así el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de este hombre. En la Biblia lo encontramos con el nombre de Zaqueo.
Lo primero que encontramos en este pasaje, en este relato bíblico, es el escenario. Era la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad que estaba en una ruta comercial. Por ahí había bastante tráfico de comercio. Los impuestos se cobraban por las mercancías que pasaban ahí para pagárselos, por supuesto, al Imperio de Roma. Zaqueo era el jefe de los publicanos, el jefe de los recaudadores de impuestos. Y la forma en que estos cobraban los impuestos era que así apreciativamente ellos decían, bueno, en este día va, o en esta semana o en este mes va a entrar tal cantidad, así supuestamente, de mercadería, y por lo tanto los impuestos que le pagamos al gobierno son tantos. Ya luego ellos se quedaban colectando y recaudando, pero cobrando a su antojo, en una forma arbitraria. Por lo tanto, este arreglo comercial daba lugar para el abuso y la falta de honradez de parte de los cobradores de impuestos. Esto nos hace suponer, y por supuesto la Biblia así lo revela, que el pueblo odiaba a los recaudadores de impuestos. Imagínese, Zaqueo era el jefe de ellos. Entonces es de suponer que era un hombre despreciado, considerado como un traidor, como una persona indeseable dentro de la sociedad judía, como un vendepatria, porque siendo el judío, trabajaba para el gobierno romano, que era el que tenía bajo esclavitud a la nación de Israel, y agregado a eso, él era el jefe de los que cobraban los impuestos, pero a su manera, a su antojo, y por eso, naturalmente, la gente lo odiaba. Y la Biblia dice que este hombre era un hombre rico, y es de suponer que esa riqueza la había alcanzado por medio de esos cobros inadecuados donde extorsionaba al pueblo. Ese era el panorama y esa era la condición de este hombre. Por lo tanto, por eso dije al principio que las condiciones de vida que él tenía no le eran favorables como para pensar y creer que éste iba a tener así fácilmente la salvación y el perdón de sus pecados. La condición de este hombre, en su condición de rico, es paralela al joven que, intérprete de la ley del cual hablamos el domingo pasado, con una diferencia. La reacción y la decisión final en ambos marcó la diferencia. Aquel joven rico, cuando el Señor señaló su pecado, que era el de la codicia y la avaricia, no el de tener dinero, porque se puede tener dinero, pero no se debe de tener el corazón ahí. Y ese era el problema de este hombre intérprete de la ley, y por eso el Señor le dijo, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y luego vienes y me sigues. Esa decisión final fue la que no estuvo dispuesto este joven a hacer, y dio la vuelta y se fue triste. Y fue cuando el Señor declaró que cuán difícil entraría un rico en el reino de Dios. No es el tener dinero el problema es entonces la codicia y la avaricia.
Porque en el pasaje que estamos entrando a considerar el día de hoy, nos damos cuenta también de un hombre que tiene un problema, es pecador, odiado por la gente, también es rico, y su riqueza la ha hecho a base de el robo que le hacía al pueblo. Sin embargo, este hombre anhelaba en su corazón ver quién era Jesús. Cuando la Biblia dice que él deseaba y quería ver quién era Jesús, eso me hace pensar que la información le había llegado a Zaqueo de los milagros, de las maravillas, de los bienes, de la enseñanza y la fama que había cercado a nuestro Señor Jesucristo. Y dicho sea de paso, cuando este acontecimiento se da, están en la semana antes de que el Señor se encamine a Jerusalén para entregar su vida por la humanidad. Por lo tanto, Zaqueo quería ver quién era Jesús. Y en ese afán tenía él varios problemas. La Biblia señala, por supuesto, uno de ellos. Dice el versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, a causa de la multitud, que es el primer obstáculo que hay, y luego porque era pequeño de estatura. Muchas veces las personas quieren acercarse al Señor Jesucristo, pero piensan en las amistades, piensan en la familia, piensan en la sociedad a la cual pertenecen, el círculo con el cual se desenvuelven y se mueven. Y ese obstáculo al cual podemos llamar la gente, ese es el que les impide poder acercarse a Dios y por lo tanto no entregar su vida a Él. Aquí la palabra del Señor nos dice que Zaqueo quería, pero no podía, porque la multitud que seguía al Señor Jesucristo era grande, y esto no es malo, pues el Señor estaba en la cumbre de su fama y a punto de entregar su vida por la humanidad. Su fama había crecido, el prestigio, la gente lo seguía por los bienes que él hacía. Pero para Zaqueo era un obstáculo la multitud. Posiblemente la estatura también, dice la Biblia, era pequeño de estatura. Su tamaño pequeño no le permitía, y quizá él se sintió pensando cómo hacerlo, se sintió que si él se metía dentro de la gente iba a ser ridiculizado. Pero tomó una decisión. El deseo estaba ahí, era de tomar una decisión. Y entonces pensó, se informó por dónde iba a pasar nuestro Señor, y ahí estaba un árbol sicómoro, un árbol que se prestó de acuerdo a sus características para que este hombre pudiera subirse a ese árbol y esperar que el Señor Jesucristo pasara por ahí. Podríamos pensar en el ridículo del que la gente iba a decir, porque él era, recordemos, un hombre principal, un hombre importante. Sea por buena o por mala fama, este hombre era importante, era conocido, era público. Pero eso no le importó a él. Él se trepó
se subió a ese árbol sicómoro, de acuerdo a los versículos 3 y 4. Su idea era: cuando el Señor Jesucristo pase por acá, yo me voy a darme cuenta quién es, lo voy a conocer, voy a relacionar lo que se dice de él, me voy a formar un concepto mejor o peor de su persona. Sin embargo, él no contaba con que el Señor es Dios. Y como Dios es omnisciente. Y como omnisciente, todo lo sabe. Aleluya. Y cuando Jesús pasa por ahí, antes que Zaqueo le hable o se informe, el Señor Jesucristo mira hacia arriba y le dice: Zaqueo, bájate, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Varias cosas ahí. El Señor lo llama por su nombre. Lo apresura a bajarse, a descender de ahí. Y le señala el deseo del Señor de estar en la casa de Zaqueo. Quiero que veamos esa palabra: necesario. Es necesario que hoy pose yo en tu casa. Lo que el Señor conocía su nombre, sabía que Zaqueo estaba ahí en el árbol, eso nos indica de la omnisciencia del Señor. Él todo lo sabe, aún lo más escondido de nuestro corazón. Pero ¿por qué la premura? ¿Por qué date prisa? ¿Por qué es necesario que hoy? ¿De dónde nace la necesidad? La palabra "es necesario", entonces, nos indica que aquello que iba más allá de la necesidad de encontrar un alojamiento, el Señor. No es que el Señor estaba necesitado de quedarse esa noche en la casa de Zaqueo, pues habían tantos lugares donde él podía hospedarse. La necesidad es otra. La necesidad es de que este hombre, Zaqueo, es un ser humano, número uno, es un descendiente de Abraham porque es un judío, y el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hay ahí la necesidad. Está indicando más allá, algo más allá de la necesidad de hospedaje. Por eso es que el Señor le dice: date prisa, desciende, porque es necesario que hoy yo esté en tu casa. Podemos ver que Zaqueo inmediatamente desciende del árbol, obedeciendo de inmediato al Señor. Eso nos habla del entusiasmo que entró en el corazón de este hombre. Acá podemos darnos cuenta que este hombre, al igual que el que vimos el domingo pasado, está lleno de entusiasmo, porque el Señor va a estar en su casa. Esto nos da una claridad del deseo que había en Zaqueo de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué maravilloso cuando nace ese deseo. Ojalá que naciendo o teniendo ese deseo de un cambio en la vida suya, usted esté dispuesto con entusiasmo a abrir la puerta de su corazón para que el Señor pueda entrar en él. En los versículos 7 al 10,
de este mismo capítulo 19 de Lucas dice, porque el verso 6, si quiero recordárselo, dice: entonces él descendió a prisa. Y eso nos habla del entusiasmo que entró en el corazón de este hombre, Zaqueo. Y luego termina el versículo diciendo: y le recibió gozoso. Aleluya. Pero del verso 7 al 10, dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, cuando Zaqueo se dio cuenta de la murmuración, se puso en pie ahí en su hogar y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Dada la fama que tenía Zaqueo y el privilegio que tiene de que el Señor entre a su casa, eso causó crítica, murmuración, no para Zaqueo, sino para el Señor. Hoy en día, cuando una persona que tiene mala fama, que ha vivido mal, y se convierte al Señor, la gente no lo ve con buenos ojos, no se alegra. La gente no glorifica a Dios porque un pecadorazo, un vendedor de drogas, un alcohólico, un consumidor de drogas, una mujer de mal vivir, un ladrón, cualquier persona moralmente caída y se entrega al Señor y cambia, o con el deseo de cambiar. La gente no se alegra, la sociedad no se alegra, sino hay murmuración. Creen y dicen: no, eso es solo una pantalla, es un parapeto nada más. Porque no están dispuestos a ver el poder del Señor, el poder transformador y el deseo que debe de existir también en el pecador. Es importante que cada uno de nosotros nos demos cuenta que uno de los obstáculos para poder llegar al Señor muchas veces es la sociedad, la gente. Aquí lo podemos ver, nos podemos dar cuenta. Dice: al ver esto, todos los que seguían al Señor, los que estaban ahí en la casa de Zaqueo, estaban murmurando y decían: ¿por qué el Señor, si es hijo de Dios, si es el Mesías, por qué entró a la casa de un pecador? Ahora, compartir los alimentos, que fue lo que hizo Zaqueo al entrar a la multitud y al Señor Jesucristo a su casa, compartir los alimentos era una acción que tenía un significado mucho más allá de lo que significa para nosotros cuando somos invitados a alguna festividad. Esto era una manera de confraternizar que implicaba una aceptación mutua. Zaqueo naturalmente quería conocer al Señor, pero hay una diferencia enorme en lo que es el Señor
y lo que era la vida de Zaqueo. Una vida santa versus una vida de un pecador odiado por la sociedad, con una conducta reprochable. Sin embargo, que el Señor aceptara o Él dijera, hoy es necesario que yo pose en tu casa, era una manera de confraternizar. El Señor Jesucristo estaba diciéndole a Zaqueo, no me importa tu vida pasada, yo te acepto, yo quiero tener comunión contigo, porque tú vas a cambiar, tú vas a ser una persona diferente. Si lo pudiéramos ver desde un punto de vista, el más beneficiado en este caso sería Zaqueo, porque él iba a recibir la amistad, la confraternidad de un personaje que era admirado, que sigue siendo admirado y que en ese momento la gente no lo entendió por qué razón el Señor entró a la casa de Zaqueo. Es importante ver que a lo largo de la historia, la nación de Israel le falló a Dios. Una y otra vez quebrantaron sus leyes. Fueron castigados de diferentes formas. La última dura fue la esclavitud. Y entonces, cuando regresaron de la esclavitud de Babilonia, especialmente los intérpretes de la ley, los rabinos, los fariseos, se encargaron de enseñar la ley con mucha rigidez y añadieron una serie de mandamientos extras como para reforzar, para que no el pueblo no fuera a quebrantar otra vez los mandamientos y fueran castigados una vez más. Y eso hacía que se marcara una separación entre el obediente y el desobediente, aunque ya hemos dicho en otras ocasiones que por las obras de la ley ninguna carne se justifica delante de Dios. Pero cuando Jesús se acerca a Zaqueo, el Señor en ese momento está echando abajo todas esas barreras que los mismos hombres habían levantado. Porque hay barreras que impiden al ser humano acercarse al Señor. Como dije al principio, están las barreras personales, como son las adicciones y los problemas personales que el hombre tiene, el pasado que lo persigue o el presente que vive. Pero también están los familiares. Se ha escuchado mucho de aquellos que, queriendo servir al Señor, los padres, por ejemplo, le dicen, si te conviertes a esa religión, dicen ellos, aunque el Evangelio es religión, pero es salvación y es poder de Dios. Pero ellos dicen de esa manera, los familiares dicen, si te conviertes a esa religión, entonces te quitamos la herencia, te desconocemos de la familia, y entonces la familia se convierte en una barrera. Encontramos que los samaritanos con los judíos no se trataban porque estos eran mestizos y adoraban ídolos. Ahí encontramos una barrera social, pero la barrera racial también. Lo religioso y otras barreras que se pueden interponer que en este momento no tenemos tiempo para mencionarlas. Esto el Señor lo echó por tierra, lo derribó, es toda esa muralla, el Señor la derribó cuando entró a la casa de Zaqueo. El Señor estaba demostrando que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Zaqueo analiza
su condición, la crítica de la gente, posiblemente su conclusión llegó al análisis del beneficio que hay al seguir al Señor. Y es cuando él, emocionado, se pone en pie ahí en medio de aquella multitud que está en su hogar. La casa de él está llena de todos los que están siguiendo al Señor. Emocionado por ese encuentro con Jesús, Zaqueo proclama el drástico cambio que había experimentado. Mi amigo que estás escuchándome y tu hermano, Dios, cuando el hombre le abre la puerta de su corazón, entra a él y con la sangre de Cristo limpia la mente, limpia los deseos, limpia el alma y hace de aquel ser humano perdido y abandonado y despreciado, hace de él una nueva criatura, que fue lo que sucedió con Zaqueo. Emocionado Zaqueo por lo que estaba experimentando, se pone en pie y hace dos promesas que son drásticas y que muestran el cambio de lo que el Señor había hecho en su corazón. Mire cómo dice el verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ahí está la primera manifestación del cambio. Aquí podemos ver que está hablando de buenas obras. Pero no estamos enseñando que para ser salvos hay que hacer buenas obras. Sino estoy diciendo que esa acción de Zaqueo, que fue la que el joven rico rechazó cuando el Señor le dijo: anda, vende lo que tienes y lo repartes a los pobres. Aquí Zaqueo espontáneamente, por lo que está recibiendo del Señor, él dice: de lo que tengo, voy a dar la mitad a los pobres. Y nos está hablando de generosidad. Las buenas obras vienen de un corazón generoso, no para ser salvo, sino como resultado, como consecuencia de lo que se ha recibido de parte del Señor. Aparte de que hay promesa de parte de Dios para aquellos que lo hacen. En el libro de Isaías, la palabra del Señor dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Aquí podemos ver entonces la primer promesa en una forma drástica de la gratitud por lo que ha recibido. Pero luego tenemos la segunda promesa que Zaqueo hace. Dice: y si en algo, siempre el versículo 8, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, cuatro veces. Si hablamos de esto, se lo devuelvo. Está diciendo, si lo hacemos en porcentaje, estamos hablando de un 20%. Devolviendo un 20%. La ley no indicaba eso. Acá en el libro de Levítico capítulo 6, versículos 2 al 5, dice: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado, o dejando en su mano
o bien robare a cualquiera de su prójimo, o hablando hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, lo devolverá. Ese es el concepto. Versículo 5. O todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. La quinta parte nada más. Luego encontramos en el libro de Números, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. El 5% es lo que la Biblia establece para aquel que robaba, tenía que devolver todo lo que se había robado, o todo el mal que aquí se menciona en estos pasajes, y luego pagaba con la quinta parte. Si era prisión, pues iba a ser la quinta parte del valor de lo que la ofensa que había cometido. Pero no vemos eso en Zaqueo. Zaqueo está diciendo otra cosa. Zaqueo está diciendo que él va a devolver, a regresar todo. Cuadruplicado, dice. Cuatro veces el 100%. Cuadruplicado. Eso indica un cambio radical en su corazón. Razón tiene la palabra del Señor al decir que Dios cambia el corazón, cambia la mente, cambia las actitudes. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado. El hombre puede ser lo peor. El hombre puede haber hecho tantas maldades. Eso no, si cae en manos de la justicia, no lo va a librar de pagar su culpa. Pero delante de Dios va a encontrar el perdón y de ahí en adelante va a ser una persona diferente, una persona que ya no va a caer en las mismas faltas. Podemos ver entonces a Zaqueo que está declarando que su casa, o el Señor Jesucristo, perdón, está declarando que Zaqueo y su casa serán salvos. Se puede ver conmigo el versículo 9, dice: Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y aquí encontramos otro asunto. Alguien podría decir que la salvación había llegado hoy a la casa de Zaqueo por la promesa que Dios le hizo a Abraham y porque él es hijo de Abraham. Como quien dice, una herencia que se transmite de generación en generación, pero no es así. La salvación no se hereda. Por eso, mi amigo, no se asombre que usted pueda ver
a algunos padres consagrados a Dios y sus hijos perdidos. Porque no depende de los padres la salvación, depende de la decisión que cada persona hace. La salvación es un asunto de decisión personal. Cuando el Señor Jesucristo está declarando y dice, hoy ha llegado la salvación a la casa de Zaqueo, él y su familia van a ser salvos. Y dice, porque son hijos de Abraham. Está declarándolo porque la salvación se obtiene por la fe y no por las obras. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 7, dice la palabra, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Aleluya. Y en Romanos, capítulo 4, desde el primer versículo en adelante, todo este relato de la palabra, Romanos capítulo 4, está hablando de la fe, que es la que salva. Permítame leerle por lo menos dos versículos. Capítulo 4, verso 1, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, sino para él mismo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. ¿Oyó bien? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sigue hablando de la bienaventuranza para aquel que cree y llegamos al versículo 9. Y dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, hablando de los judíos, o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos, a ellos, la fe les sea dada o contada por justicia. Entonces podemos darnos cuenta que cuando el Señor declara, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también, Zaqueo también, es hijo de Abraham. Está diciendo el Señor, él también es hijo de fe. Él también ha creído. Porque, y cuando el Señor luego declara, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el Señor está haciendo uso de un título como Hijo del Hombre. Ese título es importante porque lo reconoce como el Mesías, el Salvador de la humanidad. Desde aquel momento entonces, cuando el Señor dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Jesús es el que está buscando a Zaqueo. Note usted que Zaqueo tuvo el deseo, pero fue el Señor el que levantó la mirada para donde Zaqueo estaba. De manera que Jesús puede verte
ahí en tu dolor, en tu angustia, en tu perdición, en tu lamento, en tu enfermedad, en la situación donde te encuentres. Si tú tienes el deseo y la necesidad, sientes de que haya un cambio en tu vida, el Señor puede extender su mirada hasta ti y extenderte la mano y levantarte y hacer de ti una nueva criatura. A Zaqueo le dijo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Pero a ti te dice el Señor: ahí donde estás, yo conozco tu necesidad, conozco tu dolor, conozco tu lamento, he escuchado tu gemir, pero aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para levantarte. Solo tienes que hacer lo que hizo Zaqueo: tener fe en el Señor y reconocer que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú estás perdido en tus delitos y pecados, pero el Señor quiere salvarte, el Señor quiere ayudarte. Recíbelo en tu corazón. Ahí donde estás, puedes hacer conmigo esta oración. Cierra tus ojos y dile al Señor: estoy necesitado de ti. Mi corazón gime y al escuchar tu palabra, quiero entregarte mi vida y decirte que lo muy pecador que soy, lo pongo en tus manos para que tú me hagas una nueva criatura. Si has declarado esas palabras diciéndole al Señor: perdona mis pecados, estoy seguro que el Señor lo ha hecho. Busca un lugar donde congregarte y sigue las instrucciones del discipulado que Él quiere darte. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad de llevar tu palabra a aquellos que la necesitan. Bendice la congregación de Templo Esmirna, Señor, que ya hemos reconocido todos los que aquí estamos que tú eres el Mesías, el Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquellos que nos están viendo a la distancia, Señor, pedimos que tu bendición esté con ellos también, y que aquellos, si hubo alguien que hizo esta decisión hoy, sintiendo la necesidad de buscarte y entregó sus pecados a ti, Señor, lo ponemos en tus manos, inscríbelo en el libro de la vida. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estaremos juntos en una próxima oportunidad. Mientras tanto, sigan adelante, gócense en el Señor. Amén. Oh Señor, gracias Señor en esta hora. Queremos levantar nuestras manos, Señor, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, Padre. Aunque ya no tengamos fuerzas, queremos correr a ti, Señor, en esta hora. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, no levanto mis manos, comienzo a ascender. Que me hace cantar cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto
esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Repetimos una vez más. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Manos, dígale al Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mi manos al cielo. Dígale, Señor, ven a mi vida, Padre. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se Liz, ayúdame con ese canto. Todo es posible.
Ahora levante sus manos diciendo: se mueve la mano de Dios, ven su palabra viva, todo es posible. Una vez más, confiese diciendo en esta hora, ahí donde usted está. Todo es posible. Todo es posible. Una última vez. Confiese al Señor, creyendo en su palabra. Todo es posible. Si puedes creer. Te glorificamos, Padre, en esta hora. Creemos y confiamos en tu palabra, Señor, que tú harás milagros aún a la distancia en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén, Señor, y amén. Gracias al Señor por habernos permitido estar en este servicio. Damos gracias a Dios por sus vidas. Vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias te damos en esta hora, Señor, que nos permites exaltar tu nombre. Gracias por nuestros hermanos que nos ven desde casa. Gracias por las personas que tal vez nos estén viendo por primera vez. Le pedimos que usted los bendiga, Señor Jesús, que usted los guarde, los protege de toda enfermedad, Padre bendito. Le exaltamos. Este servicio se ha terminado, pero rogamos que usted siga nuestras mentes, nuestros corazones, Señor Jesús, nos toque para poder siempre estar exaltando y alabando su nombre. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén.